¿Cuántas energilunas hay aquí? 66. 66. O sea, cuando termine habré cumplido casi una tercera parte del nivel. ¡Ay, había monedas ahí! Ah, vale. En adelante. Habré que golpearle cuando estaba el corazón delante. Oh, wow. Puedo dar a dos a la vez. No, no, no. Oye, ¿y si? Sí. Adelante. Se me ha ocurrido una locura. No podía llegar a por esa, pero vamos. La idea era buena. Vale. Supongo que lo irán complicando más. Que habrá una de 5, una de 6 donde no tendré espacio para ponerme de lado y lanzar el sombrero. Pero bueno, de momento vamos bien, vamos bien. Dámelo todo. Dámelo todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una maceta. Pero las semillas están como muy abajo. Epa, hay que apuntar. Con más preci. Vale, ahí. ¿Dónde está la tienda de gorras? No la vemos. Bien, monedas. No sé cuánto costará el traje de constructor, pero yo diría que ya tengo para él. ¡Oh, no! Diantres. Diantres. Ok. Ok. Hay otro palitro que todos me envían al tío ese. ¿Para qué quiero ir a ver al tío ese? Baja, baja, baja. Baja. Gracias. Wow. Seguro que servía para algo ese balón. Y le he liado. Wow, este nivel es una locura. Es una locura. ¡Nya! Ah. Oh, no. Ok, esta parte la hice. Sí que la hice, ¿no? Ya no tiene mucho sentido. Está cuando estaba la. Estaba el nivel cortado. Ahí está la tienda. Hay dos entradas. Curioso. Yo puedo ir por dentro. Claro, esto es Nevada City. Claro. Aquí estás. Y me equivoqué de botón. Yep. Por supuesto. No me da para el americano. Ni ganas, sinceramente. Vamos a ver si hemos desbloqueado algo en la otra. Hay novedades. Oh, oh yeah.
Oh, yeah. Nope. Yep. Nope. Supongo las novedades van apareciendo aquí hacia la izquierda, ¿no? Sí. Dame la lunica. Yep. Supongo que siempre podrás comprar una luna por monedas normales en los niveles. Y ahora tengo que buscar al tío de los coches. No, al tío de construcción. A lo mejor con el. Con el traje de. Con el traje, literalmente. ¿Puedo controlar a la gente de aquí o. O what? Está por allí, ¿verdad? El tipo de obra, el de la obra. Ahí estás. Hello. Soy yo, claro que sí. Jajaja. Hoy. Hoy. No toquéis. Nada, ok. Oh, man. Ahí va, se me olvidaba que esto reaparecía. Ni estaba mirando el cable. Bro, solo eran monedas. Pero eran bastante monedas. Ok, no quiero saber nada de vosotros. Adiós, adiós. Vale, esta zona parece segura. Y esta no. Había algo allí arriba interesante. ¿Puedo moverme en mitad del...? Sí, sí, puedo salir. ¡Ah! Aquí hay una luna, ¿verdad? Yep. Yep. A ver cómo funciona esto. ¿Cómo? Aldecar. Ok. Tampoco era tan bueno. Ok. ¿Por aquí veníamos o por aquí hemos ido? No. No. Ahora ya íbamos. Opa. Vamos a ver. Vale, hay como una zona así donde puedo parar tranquilamente. Oh, ok. Eso ha ido muy apurado. Supongo que es la gracia. Pero entonces me estoy dejando algo. Vamos a dejar eso para el final. Porque por aquí efectivamente hay algo. Se han currado mucho el efecto este de la niebla, ¿eh? ¿Podéis estaros quietos? Un momentito, un momentito. Ok. Bueno, ese montón de monedas nunca viene mal, la verdad. Otra vez nos estamos alejando de las 2000. Lo que yo quiero hacer no me da tiempo, así que vamos a esperar. Malditos bichos, cómo los odio, ¿eh? ¡Cómo los odio! Y ya vamos por 13 lunas. Ya hemos pasado el meridiano hace ya unas cuantas lunas. Me gustaría que hubiese más zonas como esa. Basura. Wow. Hell yeah. Aquí ya he estado, ¿verdad? Sí, sí que he estado. Y por allí también.
Ah. ¿Veis? Este edificio es Art Deco. Que es el ayuntamiento. Estos son más clásicos. Pero este edificio es Art Deco. Vale. Me parece que me he dejado algunos edificios en los que entrar. Como por ejemplo este. Molaríamos un, no sé, un este de compras, un centro comercial. Sí, todo lujoso. Sube. No. Vaya. Apunta hacia allá. Ok. Hola, amigo. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Nada. Porque tú no me sirves para nada. Uf, uf, uf. Más arriba puede. Mario, Mario. Me estás fallando, Mario. Ok, me he dejado algo. Solo unas monedas. Yeah. Esos bilbalas son sospechosos. Vamos a ver si puedo pillar uno. Bueno, tras unos momentos frustrantes, he descubierto que no había nada escondido por ahí. Así que vámonos de esta zona. Sacrificado alguna que otra vida allí, pero bueno. Vale. Podría haber vuelto por donde vine. No hacía falta que hubiese hecho el recorrido entero. Ok. Hay tantos sitios donde mirar en esta ciudad. ¿Cómo podría yo convenceros de que me dejaseis jugar? Esto es una llave. Ok. Ok, esa me ha gustado. No, no es una llave, es una interrogación. ¡Hostia! ¡Humor amarillo! ¿Vamos? Ok. ¡No! ¿O sí? No lo sé. Si la lanzo, gira. Yep. No tengo por qué estar dentro, ¿vale? No. Fruta. Quería golpear la otra. Esto es humor amarillo total, ¿eh? Y hay una escondidica. Goodbye. Ha. Huh. Ah. Te he visto. Te he visto. Querías esconderte de mí. Okay, sigamos. Fuego. Ahí va. Afortunadamente aquí hay un corazoncito. No. No. Ah. Diantres. Es que hay poco espacio para maniobrar. No es tan fácil como parece. Ahora solo tengo que salir. Déjame en paz. Hell yeah. Salgamos de aquí.
Dos lunas, está bien. Solo nos quedan cuatro. La alcaldesa... no sé qué es la alcaldesa de mí. Pero antes de hablar con la alcaldesa voy a cambiarme. Ya que no creo que vaya a volver a utilizar esto, voy a vestirme formalmente. Ahí va. No voy, bueno, voy como el tipo ese que me está hablando, pero no voy a juego todavía. No. Es que sabes lo que pasa, o sea, yo puedo usar el B como salto indistintamente. Pero luego para interactuar, ¿no? Entonces es un poco confuso a veces. Que la I y el B para saltar sirvan igual. Pero para otras cosas como andar por menús sea distinto. Bueno, vamos a la plaza central del ayuntamiento. Que es ese edificio lujoso y el más alto de todos, por supuesto. ¿Habrá una luna en la luna? No. Oh. Déjame adivinar, tengo que buscar a los músicos. ¿A que sí? La ciudad de Novadon es lo más importante para mí. Así que no puedo decirte lo agradecida que me siento. He pensado en hacer unos festivales tradicionales para alegrar la ciudad y darte las gracias públicamente. Está improvisado, solo haré una pequeña actuación. Pero me faltan cuatro músicos que me acompañan. Entendido. Uno. Y vas a entrar a celebrar el festival. Ok. Wow, me van a dar una energiluna por cada música. Perdón, por cada músico. Porque eso haría exactamente las cuatro energilunas que me faltan. Volveré cuando estén todos. Tiri. Vale, sé que uno estaba por aquí en la calle tan tranquilo y otro estaba en lo alto de un edificio. Así que vamos a ver si me acuerdo cómo se subía a las azoteas. Ah. Ya, aquí hay otro. ¿Ayudantes del festival? Yeah. Madre mía, qué raro está Mario con traje. Tere. Lo que no me gusta es tener que volver aquí todas las veces. Vale, uno sé dónde está. Me faltaría por terminar de ubicar a uno. Que no tengo ni idea de dónde está. Porque uno sé que está en las azoteas. Pero hay otros que no sé dónde están. ¡No! Así no ahorro, ¿eh? Así no ahorro. Sé que estaban, o sea, por las partes de atrás, alguno que otro tenía el alambre este por el que podía subir. Como ese. Ahí abajo no he estado. Bueno, no era tan secreto como parecía. Más monedas del nivel. Allí hay más. Oh, allí en la basura hay una luna. Yep. Sí que la hay. Wank. Bueno, ahí ya bajaré. De momento voy a subir lo más posible.
para localizar a uno de los músicos. Ahí está. Ahí está mi amigo. Igual me da pista de dónde encontrar a los demás, la señorita Pauline, ¿no? Hola, señor. Quiero su luna. Yep. ¡Yo! ¿Qué forma más extraña tiene? Estoy viendo por ahí. Esto es que me la ayuda a aprender este momento en popa. Solo falta un músico más. Si puedes encontrar nuestros invitados. ¿Me vas a dar una pista de dónde está? No puedo acabar el capítulo sin encontrar al último músico. Por cierto, vamos a montar una banda. Ya, pero eso es el ayuntamiento, ¿verdad? No lo sé. Vamos a las alturas, jardín en la azotea. Botón equivocado. Lo siento, no me acostumbro que aquí en el mando de la Switch, como casi todos los mandos de Nintendo últimamente, el botón a este a la derecha en lugar de abajo se me hace muy extraño. ¿Dónde está el último músico? Y esa gente que hace ahí tan tranquila. Absolutamente nada. ¡Oh! Error. ¿Dónde está el último músico? ¿Cuál está allí, en el otro lado? Vamos a cotillear. Nope. Sí, eso ya lo sé. Solo estaba viendo si había aquí algún músico de rojo. Pero está claro. ¡Oh! Allí, ¿eh? Allí está el último músico. ¿Cómo llegamos allí? Bueno, primero hay que subir. No está tan arriba, pero está lejos. Oh, y allí hay una luna. Vamos a las azoteas otra vez. ¿Esto es azotea? Helipuerto. ¿Helipuerto? Me vale. Wow. Ok. Ahora que no hay peligro, vamos a entrar aquí y coger las monedas moradas que nos faltaban. ¡Aj! Vale. ¿Pero qué? Mira, vamos a tirarnos porque eso ha sido desastroso. O sea, que esta zona todavía tiene enemigos por la razón que sea. Y aquí, Gumbis. Estaría bien un escudito, la verdad. No, tú no. Un escudo. Ok. Pisa los Goombas. Punk. Ok. Goombies.
No, 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 vosotros no. Venga, ven aquí. No, ok. Nada como ir ya con calma. Wow. Wow. No me lo puedo creer. No me puedo creer que me hayan dado ahí. Vale, esas ya las cogí. Ok. Ok. Ah. ¿Qué hay aquí? Sorpresas. Epa. Vale, eso es claramente un cofre de Energiluna. Yep. La recompensa del curioso. Normalmente en otros ámbitos de la vida, la curiosidad es como un punto negativo. Pero en los videojuegos y en básicamente todo lo que sea creativo, no. Es todo lo contrario. Iros al carajo. Pues no sé cómo me hice tanto un lío aquí la otra vez que estuve. La verdad es que con un poquito de planificación es bastante sencillo. Vale, llevamos una luna por encima de lo requerido por el nivel. Se me ha ido, pero no ha pasado nada. La cámara me está engañando a veces. Yeah. Escudito. Vale, vamos a cotillear. No me deja subir más la cámara, pues... tendremos que fiarnos. O como diría Mario... ¡Uy!